speakers bam when it hits like what? Give it summer jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Yeah, something crazy when that bass line bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party something nice so what? Come on everybody put the drink down bounce. Pull up with a hottie to the Fink Town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started man I think right now. Gone, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga loose. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Gizmo y pues sean ustedes bienvenidos a un sábado de Pokémon Shuffle, en el cual vamos a hacer la competencia de Mega Houndoom con ayudas y sin ayudas. Bueno, más bien al revés, sin ayudas y con ayuda. Como pueden ver, ya lo jugué una vez. Quedé en el con 13.210 sin ayudas. Y quedé en esta posición, ¿vale? O sea que todavía puedo conseguir el Mega Turbo y tal. Pero yo creo que mínimo puedo quedar mínimo en una más arriba, que es el nivel max en lugar del cargar capacidad. Y yo creo que máximo aquí. Entonces, bueno, vamos a jugar. Primero sin ayudas, igual como siempre. Primero sin ayudas, vamos allá. Yo llevo este equipo. Algunos llevan a Mega Gyarados rojo, o bueno, Mega Gyarados. Bueno, sí, porque. Bueno, sería cazador. Pone bloques de piedra y bloques irrompibles. Recomiendo llevar a Greninja, a Greninja Ash. Porque básicamente lo pone, como aquí está. Y a Landorus. Así es que vamos a empezar. Empezamos mal, ¿eh? No se los voy a negar, empezamos muy, muy mal. Porque no hay mucho que hacer. Yo no veo nada. No veo absolutamente nada que hacer. Así es que creo que voy a hacer esto. ¿Qué estoy haciendo? No es que no hay mucho por hacer. Vamos a hacer esto de aquí. Ay Dios. No hago combos, eso es lo peor de todo. No hago combos. Lo ideal sería sacar la mega lo más rápido posible. Pero como eso no va a pasar, porque no tengo para hacer muchos camero, vamos a hacer esta ejecución, ya que de todos modos no tenemos a Greninja Ash ni a Landorus. Hacer esto, no, esto de aquí para quitar ese Landorus. Vamos a hacer, yo creo que este Garchomp. Bien, por lo menos tenemos un fuerza 4. Vuelvo a poner la misma mierda. No es cierto. Aquí trato de engañar, no podemos hacer absolutamente nada. Pues no. Ahí hicimos un supuesto combo, pero es que si en la de que hice 13.000 me fue mal, en esta me está yendo fatal. Así es que vamos, ni siquiera tengo la mega todavía, o sea, por el amor de Deus. Y vamos a seguir sin tenerla. Ya no me acordaba de esto. Ya no me acordaba de esto.
no pasa nada. Ya tenemos la mega, pero con 5 turnos y con 5000. Con 5000. Ok. Vamos a hacer aquí y aquí. Aunque de todos modos no hacemos nada, pero bueno. No me vendría mal la expulsión. Vamos a hacer aquí. No hacemos nada, pero bueno. Ok. Aquí sí ya me jodió bastante. Aquí sí ya me jodió bastante porque se me acabaron los turnos. No, pues GG. Pues GG. Vámonos para casa. 9744. Bueno, la verdad no es lo que esperaba. Pero bueno, de por sí es difícil, ¿eh? O sea, hay que aceptarlo. Como pueden ver, llevan a... De los primeros lugares, lleva a Megatiranitar, a Andorus, a Greninja y a Terrakion. ¿Por qué yo no los llevo? Pues porque yo no los tengo. Aquí está Greninja. Como ven, no, ni siquiera lo he intentado jugar. Porque... la verdad no me llama mucho la atención. Digo, esta competencia de Mega Hundum ya se repitió. Así es que... Pues no es... No es tan tan difícil. Y por ejemplo, para llevar una... Una mega eficaz o super eficaz, creo que nada más tengo dos. Podría llevar a Mega Blastoise, lo que pasa es que no tengo a la piedra. Podría llevar a Mega Aerodáctil, pero la verdad es una mierda Mega Aerodáctil. Tengo a Groudon, que la verdad no estaría mal. Tengo a, también a Kyogre con Quiebra Rocas. Lo menos que nada más elimina uno. Tenemos a Tiranitar. A Manaphy no estaría mal, Yo creo que sí voy a llevar a Manaphy en lugar de Palkia. Palkia no me sirve ahorita. ¿A quién más? A Gigalith. Pero es que Gigalith no le tengo leveleado. A Gyarados. Mega Gyarados no estaría mal. En lugar de... Yo creo que sí. Tenemos también a Feraligatr. Pero Feraligatr... Paralizante. Bueno, no estaría tampoco mal. Volcanion. Kingler. Lo que tiene Kingler es de que no lo tengo leveleado y aparte no tiene mucho poder. Así es que estoy pensando básicamente en llevar a Mega Gyarados, porque es como un Gengar. Lo que pasa es que no sé si vaya a funcionar bien. No, yo creo que nos vamos así. Sí, yo creo que nos vamos así. Con Manaphy básicamente porque tiene Quiebra Rocas plus plus, o sea, elimina 5. Y no está nada mal, no está nada mal, la verdad. Vamos allá, vamos con ayudas. Esto va a costar. Esto va a costar, la verdad. 5000. 7000. 9500. Todo por unos putos megaturbos. Bueno, tampoco está tan mal. Vamos allá. Con ayudas. Ya vieron que sin ayudas fueron... Es básicamente una mierda. De preferencia quitar los bloques irrompibles con el cámara. Sí, porque otra cosa no. Yo creo que no hay. Estoy viendo, No, tenemos 16 turnos. Vamos a eliminar esos bloques, uno aquí y otro aquí. Pero por lo menos eliminamos la mayoría. Eh,
Fueron 16 turnos, le va a durar entre interferencia 8. Así es que a los 8 turnos se le va a quitar y me va a poner esa mierda. Interferencia, así es que voy a tratar de eliminar o hacerle el mayor daño posible. Ah, un poco mierda la verdad, un poco mierda. Pero bueno, vamos a hacer este de aquí. Uf, qué mierda estoy haciendo. Uf, es que qué mierda estoy haciendo. No lo sé, la verdad. Vamos a hacer este de aquí. Bien, no estuvo tan, mal. No estuvo tan mal, en fin. Lo que esperaba, pero bueno, no sé, esto es Manafi y esto está bien. Hay que hacer más de 20.000 puntos, mínimo 20.000 puntos. Porque vamos a hacer esto de aquí. Bien, hasta eso no estuvo tan mal. Un turno, así es que hay que pensar bien qué vamos a hacer, o más bien qué voy a hacer, porque joder, necesito un gacho con tiranitas, pero no estoy viendo ninguno y eso me preocupa que te cagas. Ok, vamos a hacer esto. No sé por qué no lo vi antes. Ok, empezamos con esta interferencia. Que la verdad, mana pintaría por... Bueno, sí, se activa, ¿verdad? Claro. Joder. Vamos a eliminar este y esto. Ya tenemos 20.000 puntos. No está mal. Vale. Podemos eliminar esos de ninja. De hecho lo voy a hacer. Vamos a hacer este de aquí y este. Y los eliminamos a todos. Me voy a poner otra vez. Pero bueno, ya tenemos mínimo 28.000. Lo cual no está nada mal. Entonces este de aquí. Eliminamos este y este. Vale, ya tenemos 32.000. Oh, mierda. Voy a terminar así, gracias. 3 turnos. Qué cerca me quedé. Vamos a hacer esto. Y ya tocamos donde sea. Da igual, un turno. No podemos hacer Mega Camero. Así es que yo creo que voy a hacer esto. Digo GG. 38.100. Bueno, subimos por lo menos un puesto mínimo. Ya no me acuerdo cuánto era el otro que estábamos diciendo, clasificación, y si sí, logramos subir. Ok, 2 megaturbos, un nivel más y un nivel max. Ah, no, 4 niveles max. No está mal. Lo que pasa es que quedan, a ver, salte por favor, quedan 3 días y en 3 días me van a bajar. O sea, nada más hay 8.000 puntos de diferencia y en esos 3 días me van a bajar, así es que lo más seguro es que quede aquí porque sí. El último día voy a ver, pero ya no, ni de
coño voy a jugar otro con ayudas, porque ya no tengo dinero. Así es que, bueno, nada. Así es que yo me despido, raza. Yo soy Gizmo. Un saludo, espero que les haya gustado. Bye.